En el modelo tradicional, la autoridad estaba fundada en el castigo. Era un modelo de autoridad radicada en el padre, después en la madre, y estos tenían el poder sobre los hijos y ese poder lo ejercían para llevar a cabo sus procesos de formación de sus hijos, y el instrumento por excelencia era el castigo. Para mí, autoridad son las normas que rigen a una persona. Es aquella persona que te corrige cuando haces las cosas mal, te enseña cómo solucionarlas y siempre pensar en tratar de hacerlo mejor. Es hacer todo lo que me diga que hacer mis papás. No sé, no me han enseñado qué es autoridad. La definimos como la capacidad para establecer los límites, pero al mismo tiempo esos límites deben abrir posibilidades de educación, posibilidades de formación para la autonomía, para la libertad y para la autorregulación. La parte del amor es fundamental. Uno arma las personas, forma personas a través del amor. Cuando tú das una orden con amor, se ejecuta con amor. Pero si tú las pides a las malas, obviamente vas a recibir un encontrón, la persona va a reaccionar mal. La autoridad que necesita un joven no es una autoridad que lo sofoque, es una autoridad con cierto tomo de decisiones de libertad, no libertinaje, saber asumir las cosas. Se debe dar participación a los estudiantes dentro de unas normas que se realizan dentro del aula de clase, para que ellos sepan qué es lo que se debe hacer y cómo se debe comportar, pero no pasando por encima de ellos, sino teniendo en cuenta que ellos son partícipes fundamentales dentro de esas normas que se establecen con ellos. Erradicamos la violencia en la casa. Nada en la casa se puede resolver con prácticas violentas. Eso debe ser la norma por excelencia al interior de la casa. Yo creo que si manejamos un lenguaje adecuado, que si tenemos esta norma como la rectora por excelencia de nuestra conducta, tanto en el manejo de las relaciones de pareja como en el manejo de las relaciones con los niños, niñas y adolescentes, de esa manera podemos construir democracia en la familia. Buen Comienzo Antioquia, como estrategia departamental, propicia en las comunidades las relaciones armoniosas. Una de los objetivos más importantes de la estrategia es generar en las familias habilidades para la vida y para crecer. Esto se hace por medio de estrategias pedagógicas, donde la familia reconoce al niño como sujeto de derechos aún desde antes de nacer.